Empezamos entonces la tarde con la presentación de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos acompaña como profesor el doctor Freddy Ávila Almanza. Él es médico internista, gastroenterólogo de la Universidad Javeriana, profesor clínico adjunto, coordinador de gastroenterología para residentes y estudiantes del Hospital Universitario San Ignacio y médico gastroenterólogo de la Clínica Aracolina. Su pupila, la doctora Valentina Úrsida Serrano, médica internista de la Pontificia Universidad Javeriana y fellow de la misma institución. Bienvenidos, doctores. El Bueno, tema de la presentación, perdón, doctora, es cuando un estén gástrico se convierte en una pesadilla. es correcto. Bueno, entonces les queremos presentar nuestro caso pesadilla junto al doctor Freddy Ávila, que es mi docente, aclarando una cosa. Y es que siempre cuando tenemos un error o cometemos un error que hace parte de nuestra práctica clínica, pues diaria, eso sucede. Lo importante es llevarse un aprendizaje y yo creo que todos dentro del servicio de gastroenterología en nuestra unidad pues nos llevamos un aprendizaje muy importante de este caso. ¿Y por qué decidimos escogerlo? Fue nuestro caso pesadilla porque este paciente lo conocimos en 2021 y nos sigue acompañando hasta el momento producto pues de esta complicación que tuvimos. El paciente lo conocimos en 2021, como les dije, es un paciente de 52 años de edad, es natural y procedente de Bogotá, se dedica pues a celador. Y el motivo de consulta de ese paciente era que tenía dolor de estómago. Como antecedentes patológicos de mucha relevancia, un adenocarcinoma gástrico que referían Bormann 4, eso fue un diagnóstico extrainstitucional realizado justamente unos días antes, y antecedentes quirúrgicos, una apendicectomía. De resto, digamos que el resto de antecedentes eran negativos. Él decía que hace 4 meses tenía un dolor abdominal, estaba localizado en mi abdomen superior y adicionalmente refería emesis y melenas de forma ocasional. Ese dolor realmente se agudizó en los últimos 4 días, refería que era de intensidad 10 sobre 10, persistía con náuseas, emesis y en ese momento el paciente decía que tenía intolerancia a la vía oral. De paraclínicos extrainstitucionales que nos trae este paciente, muy importante una biopsia que fue tomada el 5 de junio, donde nos reportaba un adenocarcinoma gástrico mal diferenciado. Para ese momento teníamos pendiente la inmunohistoquímica y, como les digo, estos estudios fueron extrainstitucionales. En el TAC de abdomen también refería que tenía una neoplasia gástrica, que referían tenía extenso compromiso ganglionar circunferencial del tercio distal del estómago y del antro. Y el TAC de tórax con contraste de estadificación extrainstitucional, pues realmente no tenía ningún hallazgo positivo. El 18 de junio, un día después de su ingreso hospitalario, le realizamos la primera endoscopia a este paciente. Lo que vemos acá es que tenía, pues a nivel de cuerpo distal y a nivel de antro, comprometiendo todas las paredes, una lesión bastante heterogénea, friable, ulcerada, incluso con necrosis esa lesión. Esta lesión se infiltraba toda la circunferencia, tenía áreas de necrosis y infiltraba el canal pilórico. Sin embargo, para ese momento, como podemos ver en la primera foto, pues logramos pasar con ligera resistencia a duodeno. Ahí tomamos nuevas biopsias, aún el paciente había tenido pues biopsias ambulatorias. Para ese momento le dijimos que nos trajera la patología ambulatoria. En ese momento el paciente realmente no la aportó y le dimos egreso con una cita de control con cirugía oncológica. Sin embargo, 4 días después, el paciente reingresa a San Ignacio. Dice que no podía parar de vomitar, que tenía completa intolerancia a la vía oral. En ese momento se habló con cirugía oncológica y se decidió llevar a ese paciente a una laparoscopia de estadificación y, de acuerdo a los hallazgos, se le iba a hacer una YR. Finalmente, 6 días después, se realiza hasta la paroscopia de estadificación, donde era muy llamativo que tenía infiltración en el ilio hepático, la raíz del mesenterio, la transcavidad estaba completamente sellada por compromiso tumoral y adicionalmente se encontraron algunas lesiones, como lo vemos en la foto, que eran altamente sugestivas de compromiso peritoneal. Bueno, Valentina, entonces teniendo un paciente con una sospecha de un adenocarcinoma, pues en un estadio ya metastásico avanzado, ¿cuál creerías que debería ser como el primer abordaje del manejo de este paciente? Bueno, inicialmente nosotros, como les dije cuando lo comentamos con cirugía oncológica, consideramos que la primera medida que podíamos instaurar era una gastroyeyuno. Sin embargo, los cirujanos nos indicaron que el paciente estaba, digamos que con un estado nutricional bastante pobre, probablemente el desenlace sumado a que ya tenía carcinomatosis peritoneal no iba a ser el mejor.
Entonces, justamente en ese momento nos reunimos a hacer algo que probablemente todos hacemos todos los días. Íbamos a mirar si el paciente era candidato a una inserción de un stent tanto-duodenal. ¿Qué teníamos a favor? Una expectativa de vida que con el compromiso peritoneal y con una enfermedad ya extensa, pues aparentemente no iba a ser pues, muy largo. Les dejo en interrogante ese diagnóstico histológico, porque como les comenté, sí teníamos una biopsia ambulatoria que decía que era un adenocarcinoma mal diferenciado, sin embargo, teníamos pendiente aún la inmunohistoquímica. El paciente era comórbido, adicionalmente ya teníamos documentación de metástasis y se definió con anestesiología pues, que tenía un alto riesgo quirúrgico y eso fue lo que hicimos. Realizamos la inserción de un stent antroduodenal en nuestro paciente, como lo podemos ver en las imágenes. Les voy a mostrar tanto la imagen endoscópica como la fluoroscópica. Acá entramos, estábamos pasando la guía, inicialmente entramos con el endoscopio. Dejamos la guía posicionada bajo fluoroscopia. Posteriormente hicimos cambio a colonoscopio para poder realizar la inserción del stent antroduodenal, como lo podemos ver en este video. Ahí estábamos haciendo la inserción con el colonoscopio. Verificamos el posicionamiento y finalmente liberamos el stent, cuya posición también se verificó. En esta última imagen endoscópica lo podemos ver. Cogimos unas pinzas y lo traccionamos un poco para dejarlo lo mejor posicionado posible. Y finalizó nuestro procedimiento, que es algo que creo que todos hacemos, pues digamos que con cierta frecuencia dentro de las unidades. Lo que nunca nos imaginamos eran las biopsias que le habían tomado en la laparoscopia de estadificación. Entonces, lo primero, la biopsia intraquirúrgica del peritoneo, que se hizo por congelación, no tenía compromiso peritoneal. Y sorpresivamente, la biopsia de epiplón que habían tomado durante la laparoscopia de estadificación nos reportó algo que jamás imaginamos, y es que era un linfoma B difuso de célula grande de origen no centrogerminal. Bueno, y acá surgen nuevas preguntas para nosotros. Entonces, ¿cuántos de los linfomas pues de este tipo, tipo B, pues tienen compromiso peritoneal? ¿O cuántos de estos hacen este tipo de manifestaciones? Digamos que por probabilidad nosotros jamás esperamos que eso fuera un linfoma y precisamente por eso pusimos el stent. No nos percatamos en pedir la inmunohistoquímica antes de realizar la inserción del stent. Cuando nosotros hablamos del linfoma del tracto gastrointestinal, realmente la incidencia es del 4 al 20% en no Hodgkin, 5% de las neoplasias primarias gástricas, es decir, por probabilidad jamás nos imaginemos que eso fuera a ser un linfoma. Sí es importante recordar, los linfomas del tracto gastrointestinal más o menos constituyen del 1 al 4% de todas las neoplasias malignas que encontramos en el tracto gastrointestinal. Sí, es más frecuente en mayores de 50 años e histopatológicamente, como en el caso de nuestro paciente, pues se estima que más o menos el 90% de estos linfomas son de células B. Lo que nunca nos imaginamos es que le habíamos puesto un stent con una intención paliativa a un paciente con una sobrevida en ese momento mayor al 80% a 5 años, cuya respuesta a la quimioterapia iba a ser más o menos del 70 al 80% y nos dimos cuenta que ahí cometimos pues, un gran error. Ya hecho el error, por no habernos percatado de la inmunohistoquímica del paciente, decidimos hacerle una endoscopia de revisión al mes. Cuando hacemos esta endoscopia de revisión, como lo pueden ver en las imágenes, pues realmente ese stent ya estaba completamente embebido por el tumor y no pudimos extraerlo. De esta manera, lo comentamos en junta multidisciplinaria, ahí asistieron los cirujanos, hematólogos y nosotros, y decidimos que para ese momento el paciente pues tenía una adecuada tolerancia a la vía oral, realmente estaba asintomático desde el punto de vista gastrointestinal, y lo que hicimos fue pues mantener la vigilancia clínica del paciente y realizar endoscopias de control. Y mientras tanto, ¿qué pasó con su enfermedad? 6 meses después, el paciente ya había finalizado sus primeros 6 ciclos de RCHOP. Se le realizó un PET de control y en ese PET sí nos reportaban que todavía tenía engrosamiento concéntrico del antro, muy probablemente relacionado con el stent, y adicionalmente sí se vieron algunas adenopatías perigástricas y prepilóricas. De esta manera se decidió iniciar quimioterapia de rescate con otro protocolo. Y hasta el momento esa era la situación. Nosotros, estresados por el stent que habíamos puesto, realmente sabíamos que en algún momento iba a crecer lesión dentro de ese stent. Y mientras tanto, Silvino estaba muy tranquilo en su casa.
Y las predicciones fueron ciertas. 11 meses después de que ya habíamos insertado el stent sin la inmunohistoquímica y confiando en la patología extrainstitucional, el paciente llega con intolerancia completa a la vía oral, dolor abdominal y emesis. Le realizamos una nueva endoscopia. En esa endoscopia lo que vimos es que el stent metálico que habíamos puesto, que era completamente descubierto, tenía crecimiento intrastent, dejaba una luz residual de apenas 5 milímetros que logramos franquear con el gastroscopio pediátrico ultradelgado. Sobre ese material que estaba creciendo dentro del stent tomamos nuevas biopsias y desafortunadamente en esas biopsias pues no había compromiso por el linfoma, simplemente pues era el tejido, digamos, que había crecido dentro del stent, no tumoral. Para ese momento, entre pues la premura y los síntomas del paciente, pues nos tocó poner realmente un stent completamente cubierto. Ese stent se dejó, era de 8 centímetros y se liberó 1 centímetro distal a la prótesis previa, fue un procedimiento sin complicaciones y aparentemente ya habíamos cometido un error, tratamos de solucionarlo con este stent y no sabíamos que venía el peor incendio para nosotros. 18 meses después, el paciente reingresa a la institución. Otra vez refiere que tiene intolerancia a la vía oral. Tenía pérdida de 7 kilogramos de peso. Realizamos la endoscopia inicial para ese momento, donde vimos abundante residuo dentro de la cámara gástrica y por eso pusimos una sonda nasogástrica y volvimos a pasar al paciente 48 horas después a una nueva endoscopia. En esa endoscopia vimos nuevamente nuestro stent metálico completamente descubierto, sí estaba en la región antroduodenal y estaba completamente infiltrado por mucosa de aspecto que resultaba ser hiperplásico y adicionalmente ese stent completamente recubierto que habíamos puesto unos meses antes estaba completamente desplazado hacia la cámara gástrica y ocluía la luz proximal. En ese orden de ideas volvimos a tomar un nuevo set de biopsias. Era negativo para malignidad y ahí dijimos qué vamos a hacer con este paciente, porque para nosotros las digamos que opciones endoscópicas pues ya habían digamos que terminado. Estábamos en una encrucijada muy grande. Primero, teníamos un stent que estaba completamente ocluido, otro stent que habíamos puesto que estaba completamente desplazado en un paciente sintomático con un síndrome pilórico en curso y adicionalmente no era claro que él tuviera crecimiento tumoral dentro del stent porque hasta ahora todas las biopsias habían sido negativas para malignidad. Lo cierto es que ese paciente requería manejo. Lo volvimos a comentar en junta y se decide pedir un nuevo PET scan. En ese PET scan, como lo pueden ver, todavía hay mucha hipercaptación y engrosamiento concéntrico gastroduodenal que había incluso incrementado con respecto al PET scan que habíamos solicitado previamente, de ahí que no nos quedaba claro qué era lo que estaba pasando, si estaba creciendo tumor o si solamente era tejido hiperplásico. Se vuelve a comentar en una junta multidisciplinaria y teniendo en cuenta que ya habíamos agotado todas las opciones endoscópicas, se decide llevar al paciente a una gastroyeyunostomía con el retiro del stent que estaba migrado a la cámara gástrica. Adicionalmente, en esa nueva cirugía lo que íbamos a hacer era tomar biopsias profundas, recordando que ese diagnóstico del linfoma que tenía el paciente había sido solo posible con una biopsia de epiplón que se había tomado durante la laparoscopia de estadificación. Finalmente el paciente, estamos hablando de 19 meses después de haber puesto nuestro primer stent, fue llevado a su gastroyeyuno. Sí se vieron efectivamente esos dos stents que habíamos puesto, uno de ellos, el que sabíamos, ya estaba pues demasiado adherido a la mucosa, no fue posible su retiro vía quirúrgica, el otro se retiró, el que estaba migrado a esa cámara gástrica, se lleva a patología y lo único que encuentran es un ganglio en la estación 3 perigástrica. Ese ganglio le sacan la patología, se evalúan todas las paredes gástricas y finalmente todo el material quirúrgico que se obtuvo después de esa gastroyeyunostomía fue negativa para compromiso neoplásico, es decir, lo que nos estaba marcando el PET realmente era solo el stent con tejido hiperplásico adentro. Por fortuna todo salió bien, tuvimos ayuda obviamente de los cirujanos después de que pusimos ese stent. Él va mucho mejor, el último PET scan que se le hizo en septiembre del 2023. Realmente el paciente no ha tenido recaída de su linfoma. Y como les dije antes, ¿sí? Pues probablemente no nos percatamos de la inmunohistoquímica, que era algo que tuvimos que haber hecho. Lo que tenemos que hacer es aprender de ese error y ahora cada vez que ponemos un stent lo pensamos dos veces porque es algo que lo hacemos todos los días y debemos ser muy cuidadosos.
Entonces, ¿qué aprendimos? Uno, a tener claras las indicaciones de la inserción de un stent en paciente con una sospecha de neoplasia gástrica. Dos, antes de realizar cualquier inserción de un dispositivo en tracto gastrointestinal, pues debemos revisar la patología y sobre todo la inmunohistoquímica. Tres, tomar las decisiones de forma más pausada y en equipo multidisciplinario. También en ese momento nos dejamos presionar mucho por la familia del paciente y ahí fue cuando decidimos realizar la inserción del stent. Y fue una pesadilla, indiscutiblemente para nosotros fue una pesadilla, pero aprendimos mucho, que yo creo que esa es la enseñanza valiosa que nos deja este caso. Y Silvino nos compartió una foto, ya está muy bien, está con su familia disfrutando después de la pesadilla que significó desde el 2021 verlo todos los días en San Ignacio. Ya afortunadamente todo salió bien y como mensaje final, pues lo peor no es haber cometido el error, sino tratar de justificarlo. Creo que aprender de este error es lo más valioso que podemos sacar de este caso pesadilla.